el municipio de Oaxaca de Juárez conmemoró el Día Internacional de la Mujer e hizo entrega de 11 reconocimientos a ciudadanas distinguidas, mismas que han destacado en la ciencia y en el deporte, por su trayectoria y trascendencia, llevando el nombre de Oaxaca a todo el país y en el mundo. En sesión solemne de Cabildo, realizado en el primer patio del Palacio Municipal, las mujeres fueron galardonadas por su desempeño sobresaliente y trascendente, así como el impacto que en su quehacer tienen sobre otras mujeres y la sociedad en general. La regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Bárbara García Chávez, expresó que esta distinción reconoce la trascendencia y la trayectoria de 11 mujeres que han sobresalido en sus diferentes ámbitos, pero precisó que es necesario seguir en esta lucha de empoderamiento, pues aún el acoso en las instituciones y en la sociedad sigue estando presente. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fecha rosada, blanda ni encariñada. Es una jornada para reafirmar las luchas que hace más de 100 años emprendieron mujeres en muy diversas partes del mundo por nuestras más legítimas demandas, derechos y libertades. Revalorar su contribución permite a las nuevas generaciones tener referentes para fortalecer su futuro. Una mano donde sostenerse, y es para el resto de las mujeres un motivo por el cual debemos estar siempre orgullosas. Hoy, el gobierno de la ciudad de Oaxaca, a través del honorable ayuntamiento, otorga el reconocimiento de ciudadanas distinguidas a 12 mujeres que con su trabajo, talento y entrega contribuyen cada día a la construcción de un mejor país. En este marco y luego de otorgar los reconocimientos a las mujeres, José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, manifestó que estas fechas son propicias para reflexionar acerca de la importancia que han tenido la lucha de las mujeres y es importante también seguir combatiendo la desigualdad originada por la discriminación de género. Este día significa la ocasión oportuna para reflexionar acerca de los logros y avances que como sociedad hemos alcanzado en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Nos encontramos en un momento decisivo en el que reconocemos la determinación, el coraje y la lucha de mujeres y hombres para construir sociedades equitativas e igualitarias. Además, puntualizó que en una sociedad se debe fortalecer y prevalecer la democracia igualitaria y participativa cuando se toma en cuenta a la mujer en la toma de decisiones. Un ejemplo claro es el trabajo de estas 11 mujeres quienes han demostrado que no existen diferencias entre ambos sexos, que lo que históricamente impedía transitar hacia una sociedad incluyente y plural eran barreras culturales que se han ido rompiendo. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, no solo conmemoramos este esfuerzo de las mujeres por lograr el reconocimiento de sus derechos, también reconocemos la transformación que todos estamos logrando para reducir las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.